monitores de computadoras. ¿Qué son los monitores de computadoras? El monitor es el principal dispositivo de salida de información de la computadora. Es el que nos permite ver todos los resultados de procesamiento. Cuando decimos resultados de procesamiento, nos estamos refiriendo prácticamente a todo lo que hacemos en una computadora, ya que, por ejemplo, al mover el mouse o al dar un clic, este envía la información a la CPU, donde la CPU es la que la recibe y la procesa para que la flechita que vemos en la pantalla se mueva. Lo mismo pasa cuando estamos escribiendo. El teclado envía la información a la CPU la recibe y la procesa para que cada dígito o carácter aparezca en la pantalla del monitor. A esto nos referimos cuando decimos resultados de procesamiento. Y todo lo que vemos en la pantalla de un monitor son puros resultados de procesamiento. El monitor es considerado uno de los elementos más fundamentales de una computadora. Consideremos que tenemos un equipo de computación con parlantes. Si nos faltaran estos parlantes, podremos seguir viendo lo que estamos haciendo en una computadora y seguir manejándola. Si nos faltara la impresora, de igual manera, podremos seguir viendo los resultados de procesamiento y seguir manejando la computadora. Pero si nos faltara el monitor, no habría manera de ver lo que estamos haciendo en una computadora y no podríamos manejarla. Por esto, es considerado uno de los elementos más fundamentales de una computadora. ¿Nunca a nadie les dio curiosidad saber lo que hay dentro de un monitor? Bueno, ahora vamos a hacer algo así como un viaje virtual al interior de un monitor. En 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Wow! ¡Estamos en el interior de un monitor! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Miren! Es un enorme mosaico de colores rojo, verde y azul, llamados subpíxeles. Solo que al mirarlos de lejos, la cuadrícula se transforma en una imagen a todo color. Increíble, ¿no es cierto? Esto lo podremos notar al ocupar una computadora. Si nosotros nos acercáramos bien a la pantalla del monitor, veríamos que solo son un montón de puntitos de los colores rojos, verde y azul. Y al alejarnos del monitor, estos tres puntitos comienzan a tomar forma, lógica y sentido, formando las imágenes que vemos en la pantalla del monitor. Pero, ¿cómo es posible esto? Esto es gracias a unas células receptoras que tenemos en los ojos, llamados fotorreceptores, que son dos: conos y bastones. Los bastones son los encargados de captar los blancos y los negros, mientras que por otro lado, los conos son los encargados de captar los colores. Estas células receptoras envían la información que reciben al cerebro, que es el que interpreta el montón de puntitos rojos, verde y azul como las imágenes que vemos en la pantalla. Esta manera de formar los colores que tienen las pantallas de los monitores están basados en el sistema modelo de color RGB. ¿Pero qué significan estas siglas? R de red, que significa rojo, G de green, que significa verde, y B de blue, que significa azul. Estos tres colores conforman el sistema modelo de color RGB. El sistema modelo de color RGB consiste en la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. Y los colores primarios de la luz son el rojo, el verde y el azul. Aquí podemos observar en pantalla cómo se combinan creando los colores. Un píxel está subdividido en tres subpíxeles y a cada subpíxel le corresponde un color del modelo de color RGB. Es decir, que va a haber un subpíxel para el color rojo, otro subpíxel para el color verde y otro subpíxel para el color azul. ¿De dónde salieron los monitores? Antes, cuando se crearon las primeras computadoras, no existía ningún tipo de monitor. Las primeras computadoras se comunicaban con el operador mediante unas pequeñas luces que se encendían o se apagaban al acceder a determinadas posiciones de memoria o ejecutar ciertas instrucciones. Años más tarde, aparecieron ordenadores que funcionaban con tarjetas perforadas que permitían introducir programas en el computador. Durante los años 60, la forma más común de interactuar con un computador era mediante un teletipo. El teletipo era un dispositivo
dispositivo grande y ruidoso que permitía imprimir los caracteres de entrada y de salida en una tira larga de papel. Este dispositivo fue el estándar de las computadoras durante un tiempo. Fue la forma más barata de visualizar los resultados de procesamiento. Hasta la década de los 70, cuando empezaron a aparecer los primeros monitores TRC. Eran monitores monocromáticos, es decir, de un solo color. Seguían el estándar MDA, es decir, eran compatibles solamente con las primeras tarjetas gráficas. No soportaban ningún tipo de gráfico, estaban expresamente diseñadas para modo texto y soportaban subrayado, negrita, cursiva, normal e invisibilidad para textos. Poco después, y en el mismo año, salieron los monitores CGA, gráficos adaptados a color. Seguían el estándar de la primera placa de video que trabajaba con colores, también denominada CGA, pero esta significaba adaptador de gráficos a color. Al comercializarse, a la vez que los MDA, los usuarios de PC optaban por comprar el monitor monocromático, ya que este era muchísimo más barato. En 1987 surgió el estándar VGA, matriz gráfica de video. Fue un estándar muy acogido. Y 2 años más tarde, se mejoró y se rediseñó para solucionar ciertos problemas que surgieron, desarrollando así lo que sería el Super VGA, que también aumentaba colores y resoluciones. Para este nuevo estándar, se desarrollaron tarjetas gráficas de fabricantes hasta hoy en día conocidos, como por ejemplo NVIDIA. Con este último estándar surgieron los monitores CRT que hasta no hace mucho seguían estando en la mayoría de hogares, donde había un ordenador. Pero, ¿qué es TLC? Sus siglas son T de tubo, R de rayos y C de catódicos, también llamado cinescopio o tubo de imagen. ¿Qué hace un tubo de imagen? El tubo de rayos catódicos ejecuta las coordenadas de impulsos eléctricos transformándolas en señales luminosas, o mejor dicho, expresa dichos impulsos eléctricos en señal luminosa, de modo de que llega a los ojos del usuario, el cual interpretará dicho conjunto de señales luminosas como gráficos, imágenes, etc. Entre otras palabras, es el que se encarga de proyectar las imágenes para que puedan ser visualizadas e interpretadas por el usuario. ¿Cómo hace esto un tubo de imagen? En su parte frontal, nos encontramos con la pantalla a modo de cristal transparente o vidrio, como lo quieran decir. Y en su interior, se encuentra una capa de material luminiscente que irradia luz al ser bombardeado por los electrones. En la boquilla del tubo, se encuentra un cañón electrónico. Este lanza electrones a muy extrema alta velocidad hacia el interior de la pantalla, donde se encuentra el material luminiscente. El material luminiscente, al ser chocado por los electrones, emite radiación lumínica, o mejor dicho, energía luminosa. Para que esa pequeña tira de electrones forme una imagen completa, alrededor del cuello del tubo hay un sistema de magnetización que se encarga de desviar al haz de electrones, por lo cual el haz de electrones recorre toda la pantalla con movimientos de ida y vuelta extremadamente rápidos. El trazo luminoso se desplaza tan rápidamente que el ojo humano, en este caso por ejemplo, capta una línea horizontal uniforme. Pero el tubo de imagen hace mucho más que esto. No solo desvía el haz electrónico tan rápidamente que el ojo humano percibe una línea, sino que además las desvía hacia abajo, formando una línea detrás de la otra. Y esto a tan alta velocidad que en este caso la pantalla queda iluminada uniformemente. Veamos más a profundidad el funcionamiento de un tubo de rayos catódicos. Para esto debemos ver los componentes que se encuentran en el interior del cañón electrónico. Dentro de lo que sería el cañón electrónico, nos encontramos con el cátodo. El cátodo es el que genera los electrones que van a impactar en la pantalla para producir la luminosidad. Podríamos decir que es algo así como un generador de electrones, por así decirlo.
Del otro lado, en el extremo de la pantalla, nos encontraremos con el ánodo. El ánodo lo que hace es atraer a los electrones generados por el cátodo para que de esta manera impacten en la pantalla y produzcan luminosidad. Entre el cátodo y el trayecto de los electrones hacia el ánodo nos encontramos con una serie de anillos. Estos anillos se llaman anillos de convergencia. Los anillos de convergencia lo que hacen es regulan el flujo de corriente de electrones. Es decir, deja pasar más o deja pasar menos electrones. ¿Pero para qué nos sirve esto? Los anillos de convergencia, al dejar pasar más electrones, impactan más electrones en la parte interior de la pantalla. Y cuando impactan más electrones con la capa de fósforo, el punto luminoso en la pantalla es más brilloso. En cambio, si los anillos de convergencia dejaran pasar menos electrones, impactarían menos electrones en la capa de fósforo. Y de esta manera, el trazo luminoso sería menos brilloso. En el extremo del cañón electrónico y en la boquilla del tubo, nos encontramos con un filamento incandescente. Este es algo así como un alambrecito que soporta altas temperaturas. ¿Pero para qué sirve esto? El filamento incandescente lo que hace es calentar al cátodo y de esta manera el cátodo genera los electrones. ¿Pero cómo sucede esto? El cátodo está hecho de un material de cobre y cuando este se eleva a altas temperaturas, los electrones de los átomos empiezan a salir de sus órbitas y empiezan a saltar del cobre y se genera algo así como una lluvia de electrones. De esta manera es como se generan los electrones que luego impactarán en la pantalla. Como vimos anteriormente, en el cuello del tubo se encuentra el sistema de magnetización, el cual está formado por dos bobinas, las cuales, al aplicarles ciertos voltajes, desvían al haz electrónico de manera tal que este recorre toda la pantalla formando la imagen. Ahora que ya vimos todos los elementos por los cuales está compuesto un tubo de imagen, veamos cómo trabajan en su conjunto para así formar una imagen completa. Debido a la modulación del flujo de electrones y a su desviación, forman una línea sombreada, luego una línea debajo de la otra, y así sucesivamente. Todas estas líneas en su conjunto forman la imagen. Una imagen detrás de la otra forma lo que sería un video. Acabamos de explicar cómo funciona un tubo de rayos catódicos monocromático, es decir, de un solo color. Ahora, con un tubo de rayos catódicos policromático, es decir, a color, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nada más que en el cuello del tubo, en vez de un cátodo, hay tres cátodos distintos, uno para cada color. Un cátodo para el color rojo, un cátodo para el color verde y otro cátodo para el color azul, formando de esta manera el sistema RGB. Esto no quiere decir que estos tres cátodos lancen electrones de color rojo, verde y azul. Los electrones siguen siendo simplemente partículas con carga eléctrica negativa. En cambio, en la parte interior de la pantalla vamos a tener tres tipos de fósforos distintos. Y esto sí, literalmente de cada color. Uno de color rojo, uno de color verde y otro de color azul. Ya que estos tres fósforos distintos van a estar coloreados con dichos colores y en forma de puntitos por toda la pantalla. Cada haz de electrones producidos por dichos cátodos van a tener su respectivo fósforo en el cual deberá impactar para producir luz del color indicado. Como estos puntos de fósforo son tan pequeños y están tan juntos, para un observador normal puede producir prácticamente cualquier tono que se desee. Es decir, que gracias a esto puede producirse más de 16 millones de colores distintos en la pantalla, pero si se combina con una tarjeta de video adecuada. Ahora,
veamos más a profundidad cómo funciona un tubo de rayos catódicos a color. Vayamos hasta lo que sería la bombilla del tubo. Aquí podremos notar que hay tres cátodos distintos. Un cátodo para el color rojo, otro cátodo para el color azul y otro cátodo para el color verde. Dentro de estos cátodos se encuentra el filamento incandescente que calienta el cátodo y de esta manera se generan los electrones. En el intermedio podremos notar que están las bobinas de desviación y aquí podremos ver cómo trabajan para que así recorran toda la pantalla y de esta manera formen lo que sería la imagen. Para que cada electrón impacte en su correspondiente puntito de fósforo, hay una rejilla que es la que guía a estos electrones para que no impacten en otro lugar que no corresponde. Esta rejilla a la vez es la que le da la forma a los subpíxeles de la pantalla. Y de esta manera es como funciona un tubo de rayos catódicos policromático o a color. Estas tomas que ven en la pantalla son tomas de pantallas de monitores CRT, en las cuales podremos observar con más detalle cómo trabajan los subpíxeles de la pantalla para formar la imagen. Para explicar bien y de manera ordenada, vamos a guiarnos por medio de un diagrama de bloques general. Como podemos apreciar en el diagrama de bloques que aparece en pantalla, el principio del funcionamiento de un monitor TRC está en la placa de video o tarjeta gráfica, ya que desde ahí comienza todo. La placa de video es la encargada de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento, es decir, de la CPU, y transformarlos en información comprensible y representable en el monitor. La placa de video es una parte fundamental para visualizar los resultados del procesamiento, ya que sin ella el monitor no serviría de nada. En la parte de arriba de todo nuestro diagrama de bloques, es decir, en el primer lugar, se maneja todo lo relacionado con el color. Aquí llegan las tres señales correspondientes al color rojo, verde y azul del sistema RGB para ser aplicados al tubo de rayos catódicos. En la parte del medio y en el centro de todo nuestro diagrama de bloques se manejan unas señales provenientes de la placa de video, las cuales son aplicadas a las bobinas de desviación horizontal y vertical para que éstas desvíen al haz electrónico y de esta manera recorra toda la pantalla formando la imagen. En la última parte de todo nuestro diagrama de bloques se manejan dos cosas distintas. Por un lado, se lleva a cabo un control de todas las operaciones y procesos que se realizan dentro del monitor. Y por otro lado, se manejan todos los voltajes y lo que sería la parte de la alimentación de todo el monitor. Veamos más detenidamente cómo trabajan estos bloques en el monitor. Comencemos por el centro de todo nuestro diagrama de bloques. Ya dijimos anteriormente que la placa de video envía dos señales distintas, las cuales van a ser aplicadas a las bobinas de desviación. El sistema de magnetización que se encuentra en el cuello del tubo está formado por dos bobinas distintas, una bobina de desviación horizontal y otra bobina de desviación vertical. Estas dos señales son correspondientes a estas dos bobinas, una conocida como H-Sync, que sería la señal horizontal, la cual será aplicada a la bobina de desviación horizontal, y otra conocida como V-Sync, la señal vertical. Esta señal va a ser aplicada a la bobina de desviación vertical. Ahora veamos cómo es que el tubo de imagen realiza los movimientos del haz electrónico por toda la pantalla. La placa de video envía la señal V-Sync, es decir, señal vertical, al monitor. Este recibe y transforma los impulsos eléctricos de la señal en rampas de voltaje, las cuales van a ser aplicadas a las bobinas de desviación vertical. Veamos este proceso más detenidamente basándonos en el diagrama de bloques. El oscilador B recibe los impulsos eléctricos que envía la placa de video y los convierte en rampas de voltaje, es decir, expresa dichos impulsos eléctricos en modulaciones de voltaje, los cuales
serán aplicados a las bobinas de desviación vertical. Ahora veamos lo que sería el proceso de movimiento horizontal del haz electrónico por toda la pantalla. Este funciona de una manera muy parecida a la vertical, pero necesita de componentes más potentes, ya que el recorrido horizontal que hace el haz de electrones es 500 veces más rápido que su recorrido vertical. Es decir, que cada un movimiento vertical son 500 movimientos horizontales que realiza el haz electrónico. El monitor recibe la señal H-Sync, es decir, la señal horizontal de la placa de video, y a base de los impulsos eléctricos que recibió el monitor, genera las modulaciones de voltaje en formas de rampa. Dichas rampas de voltaje son aplicadas a su respectiva bobina, conocida como bobina de desviación horizontal, produciendo así el recorrido del haz electrónico en forma horizontal. Veamos este proceso más detenidamente basándonos en el diagrama de bloques. El oscilador H recibe los impulsos eléctricos correspondientes a la señal H-Sync de la placa de video. El oscilador H transforma estos impulsos eléctricos en rampas de voltaje. El H-Drive lo que hace es amplificar estas rampas de voltaje, conduciéndolas a su salida, donde serán aplicados estos voltajes a las bobinas de desviación horizontal, para que de esta manera desvíen al haz electrónico de manera horizontal. Para que el haz de electrones recorra toda la pantalla, se combinan lo que serían los movimientos horizontales con los movimientos verticales, dando como resultado el recorrido que podemos observar en esta imagen. Pero, ¿para qué sirve el bloque de transformador de alto voltaje que está en la fila correspondiente a la señal H-Sync? El transformador de alto voltaje, o playback, es un dispositivo encargado de proveer al ánodo con el voltaje adecuado, aproximadamente 20.000 voltios, para conseguir la correcta atracción de los electrones hacia el interior de la pantalla. Si seguimos bajando, en nuestro diagrama de bloques encontraremos un bloque de fuente de poder. La fuente de poder es la encargada de recibir la corriente alterna que proviene de la alimentación y convertirlos a sus salidas en todos los voltajes de corriente continua que van a utilizar en los circuitos del monitor. Y por último, en nuestro diagrama de bloques nos encontramos con la casilla de Syscon, es decir, sistema de control. Como su nombre nos indica, este se encarga de controlar las operaciones que se realizan dentro del monitor. Ahora vamos a ver cada uno de estos elementos que visualizamos en el diagrama de bloques en un monitor real. Para ver las partes reales de un monitor TRC Super VGA, comenzaremos con las partes exteriores. En la parte trasera del monitor nos encontraremos con dos conectores. Uno que sería para la alimentación. Este sirve para conducir la electricidad desde el toma corrientes hacia el monitor. Luego, y por otra parte, nos encontraremos con el cable conector VGA. Este transporta todas las señales desde la placa de video hacia el monitor. Por otra parte, y dejando de lado lo que sería el monitor, nos encontraremos en la parte trasera de la CPU con la salida de la placa de video, que es el conector que estamos viendo en pantalla. En este conector iría conectado el cable VGA del monitor. Como podremos observar en esta imagen, podremos notar que por los pines 1, 2 y 3 salen expedidas de la placa de video las señales de los colores rojo, verde y azul, respectivamente. Y por los pines 13 y 14 salen expedidas las señales H-Sync y V-Sync de la placa de video. Ahora que ya vimos las partes principales externas de un monitor CRT Super VGA típico, iremos por las partes internas. Para esto, debemos proceder a desarmar el monitor. Nosotros poseemos todos los elementos y herramientas necesarios para realizar esto. Si usted no posee los elementos y herramientas necesarios, no lo realice. Por favor, acuda a un profesional. Antes de empezar con lo que sería el desarme del monitor,
procedimos a descargar el tubo de rayos catódicos para así poder manipular al tubo de rayos catódicos sin ningún problema. Esa cosa que está manipulando el técnico con tanta sutileza es la placa principal. La placa principal es la que une a todos los componentes del monitor. Ahí vemos cómo nuestro técnico procede a limpiarlo con un soplete. Como podemos observar, en esta plaqueta están conectados todos los componentes del monitor. Continuemos con lo que sería el sistema de magnetización. Esto que está manipulando este operario serían los caparazones de plásticos del sistema de magnetización. Estas serían las bobinas de desviación horizontal. Y esas serían las bobinas de desviación vertical. Ahora, este operario está adosando todos estos componentes al sistema de magnetización para poder observar cómo van ensamblados. Arriba de estas bobinas van unos magnetos. Y así es como se vería el sistema de magnetización completo. Bueno, ahora proseguiremos por lo que sería el flashback. Ese transformador negro que podemos observar que está adosado a la placa principal es el flashback. Esto que está manipulando este operario que sale del flashback y que tiene en su exterior una forma de chupete sería el conector del flashback que va conectado al ánodo para que pueda transportar el voltaje hacia el ánodo y de esta manera el ánodo tiene la potencia suficiente para atraer a los electrones. Estas piezas que está manipulando este operario forman parte de los anillos de convergencia, los cuales regulan el flujo y corriente de los electrones para que impacten más o menos electrones en la pantalla, es decir, regulan el brillo del trazo luminoso. Y gracias a esto se puede formar una imagen completa. Ese componente que está señalando este operario es el microcontrolador. Lo podemos encontrar adosado en la placa principal. Controla todos los procesos llevados a cabo dentro del monitor. Para realizar esto que usted está por ver a continuación, déjeme aclararle que nosotros poseemos los elementos y herramientas de seguridad necesarios para realizarlo. Si usted no posee estos elementos, no lo realice. Por favor, acuda a un profesional. Para continuar viendo el resto de los componentes que nos faltan, debemos proceder a abrir un tubo de rayos catódicos. Aquí podremos notar cómo el operario con un cortador de vidrio procede a cortar la boquilla del tubo para poder sacar sin ningún problema e inconveniente lo que sería el cañón electrónico. Aquí podremos observar cómo es la forma real del cañón electrónico en la vida real. Bueno, y esta es la forma que tiene un cañón electrónico convencional. Ahora, lo que está realizando este operario es quitar los escombros de vidrio que quedaron atascados en el cañón electrónico para así poder manejarlo sin ningún inconveniente. Proseguiremos con el desarme rompiendo lo que sería la parte del tubo. Mientras este operario va rompiendo cada vez más la parte del tubo, podremos observar que hay como una máscara que sobresale desde el interior de la pantalla. Esta es la que guía a los electrones para que impacten en su correspondiente puntito de fósforo en la pantalla, y también la que da la forma a los subpíxeles de la misma.
Luego hicimos lo mismo con otro tubo de rayos catódicos, nada más que este un poquito más grande, para comprobar que los elementos y componentes son exactamente los mismos. Aquí podremos observar cómo el operario saca lo que sería la máscara de enfoque. Ahora, este operario procede a retirar los escombros de vidrios que quedaron dentro del tubo. Esto que vemos en pantalla sería la capa de fósforo, con la cual impactan los electrones para producir luminosidad. Ahora, estos operarios procederán a quitar la capa de fósforo para comprobar que lo que queda del tubo de rayos catódicos es simplemente vidrio. Luego, estos operarios salen afuera para comprobar la transparencia del tubo. Podremos comprobar de esta manera, debido a su transparencia, que lo que queda del tubo de rayos catódicos es solamente vidrio y no es nada del otro mundo. El bombardeo de los electrones hecho por el cañón electrónico es controlado por esta plaqueta que tiene en mano este operario. Esta plaqueta es la que manipula al cañón electrónico. Esta plaqueta va conectada en la boquilla del tubo, donde se encuentran los pines del cañón electrónico. En esta plaqueta podremos observar que se encuentra un conector con forma circular de color blanco en el centro de toda la plaqueta. Aquí es donde va conectado el cañón electrónico. Procederemos a desarmar tres tipos de monitores TRC Super VGA típicos de distintas marcas para comprobar que sus partes son las mismas. Ya desarmados los monitores, podremos notar que ya empiezan a haber muchísimos parecidos entre los tres monitores. Comencemos identificando lo que sería el sistema de magnetización. Este sería el sistema de magnetización en el monitor Samsung. Este sería en el Acer y este en el AOC. Este sería el transformador de alto voltaje en el Acer. Este sería el playback en el AOC y este sería el transformador de alto voltaje en el monitor Samsung. Para poder transportar la energía desde el playback hacia el ánodo se utiliza el chupete. Esto sería en el Samsung. Este sería el chupete del Acer y este sería el chupete del AOC. Aquí nos encontramos con la placa de fuente, que suministra la energía a todos los componentes del monitor por medio de su conector exterior. Aquí podríamos observar lo que sería el microcontrolador del monitor Samsung. Aquí podríamos encontrar la placa de fuente del Acer y aquí su microcontrolador. Aquí podríamos observar la placa de fuente del AOC. Y aquí el microcontrolador del AOC. De esta manera pudimos comprobar que todos los monitores CRT convencionales son prácticamente iguales y no es nada del otro mundo. Ahora veamos las ventajas y desventajas principales que posee un monitor TRC. Ventajas. Estos permiten una gran variedad de cromática. Y en este tipo de monitores se pueden ajustar mayores resoluciones que otros tipos de monitores. Desventajas. Los monitores TRC de pantalla curva poseen menos ángulo de visión por su forma. Debido a la cantidad de componentes que este utiliza y necesita para funcionar, su geometría ocupa muchísimo más espacio que cualquier tipo de monitor. Debido a esto, también es mucho más pesado que cualquier otro tipo de monitores. Este tipo de monitor es el que más rápido hace daño a la vista del ser humano. Si nosotros quisiéramos colocar unos parlantes a los costados de la pantalla del monitor, con tan solo acercar los parlantes a la pantalla del monitor, ya se empezaría a distorsionar la imagen, ya que los campos magnéticos de los imanes de los parlantes afectarían la trayectoria de los electrones en la pantalla, impactando así en cualquier lado. Este tipo de monitores es uno de los monitores que ocupan más energía. Ok, bueno ya, continuemos con la evolución. La tecnología fue avanzando a medida que pasó el tiempo y lo sigue haciendo, por lo cual
los monitores CRT siguieron evolucionando y progresando en cuanto a resolución, definición, cantidad de colores y tecnología, con el objetivo de ofrecer mayores prestaciones, definiciones y mejorar la calidad de las imágenes.